Muy buenas a todos los de YouTube. Les voy a enseñar cómo crear primeramente su Gmail. Antes que nada, ¿no? Porque ustedes necesitan tener para poder activar su cuenta a YouTube. Primero vamos a Gmail. Gmail.com. Bueno, yo tengo ya creado el mío, pero vamos a hacer de cuenta que no hay. A nosotros nos va a aparecer como un mensaje en la parte baja, nos dice usar otra cuenta. Y si no tienen una cuenta, ustedes tienen que darle clic aquí donde dice crear cuenta. Un momento, voy a bajarle el volumen al micrófono porque está muy fuerte. Ahora sí. Bueno, primeramente vamos aquí donde dice crear cuenta, luego vamos donde dice para mí. Aquí ustedes ponen su nombre, aquí vamos a poner a ver Luis, aquí me está el nombre, ¿no? Ok, apellido Ortega Palacio. Luego van acá donde dice nombre de usuario. Por defecto ya viene aquí y dice arroba gmail. No se falta que ponga arroba gmail, simplemente el nombre del correo que va a ir. Que no, yo quiero Luis Ortega. Directamente ya se me pone arroba gmail.com. Luego aquí me muestra las opciones, pero no hace falta, ya lo puse. Gama poder 2019, damos Garfield 2019. Está ya bien, quedamos siguiente. Pregunta el número de teléfono. Ustedes le ponen su número y voy a poner el mío. Le damos siguiente. Ahora me va a llegar el número de código a introducir acá. Ese número de código me lo va a enviar por email a mi celular. Ya directamente tienen habilitada su cuenta de Gmail. Voy a cerrar esto. Una vez creada su Gmail, cuando ustedes quieran abrir el Gmail, vienen simplemente a la página principal de Google, google.com. Aquí al lado derecho les aparece iniciar sesión, le dan clic. Aquí le aparece las cuentas que ustedes tengan. En este caso yo me iré a mi cuenta. Ya le tengo puesta la contraseña. El siguiente. Está habilitada mi cuenta. Usted le va a aparecer aquí pero sin su foto. Si ya le puse mi foto. Y un 6
YouTube. Una vez que vayan a YouTube, ustedes tienen que ir aquí donde dice crear un video, otro video, comunicaciones. Le dan clic. Por primera vez usted va a subir un video. Le dan clic. Y en la primera vez aparece esto. Dice arrastra un archivo que quieras o video, ¿no? Perdón que era mi antivirus, ¿no? Vamos a arrastrar un video. Hagamos de cuenta. Voy a subir este que es de mi aniversario. Lo arrastramos. Una vez que lo arrastro, va subiendo el video automáticamente, como ven. Así de sencillo es hacer el canal. Simplemente tienen que crear su cuenta de Gmail al principio, como les indiqué. Ahora en YouTube automáticamente ya tienen una cuenta activa, pero ya para habilitar su canal simplemente suben un video. Nada más, eso es todo, ¿no? Para subir, o si quieren emitir en directo el video, así como siempre se ve video en vivo, ¿no? Entonces, de esa manera lo va a hacer todo el mundo. Ah, y otra cosa, cuando ustedes emitan en directo, igual tienen que compartir el enlace que se va a generar de este video que yo subí acá, que se está subiendo automáticamente. Aquí está su enlace, fíjense, es muy importante. Dice, su video se publicará en la siguiente página. Simplemente ustedes copian esto y lo comparten donde ustedes quieran, ya sea YouTube, Facebook, WhatsApp, donde ustedes quieran. Cualquiera que le dé clic va a abrir su canal de ustedes o su video. Una vez que suba totalmente al 100%, le dan publicar, pero antes, ojo, si quieren ponerle un nombre del título de su video, va acá. Si un título de aniversario, bueno, yo le voy a poner el 2019. Aquí en donde dice de descripción, ustedes van a poner algo que ustedes quieran decir, ¿no? Lo que sea. Yo le voy a poner aniversario fue el 12 de mayo. Le voy a poner, qué sé yo, para que puedan ver. Bueno, esto ya va a criterio de ustedes, ¿no? No lo voy a poner. Acá donde dice etiqueta, ustedes ponen alguna página web de alguna persona o alguna cosa que quieran compartir, ¿no? Por ejemplo, aquí dice ejemplo, ¿no? Ciertas cosas que quieren etiquetar. Aquí en traducciones ustedes traducen. Voy a anular esto porque no quiero. Quiero subirlo. Ya. Simplemente es así, ya en otro video voy a dar el manejo completo de cómo cambiar el idioma. Otra cosa puede ser lo que es cómo modificar este video, cómo enlazarlo a otra página, intro. Bueno, eso fue todo, amigos, y espero que se suscriban, no se olviden. Darle clic a mi canal, ahorita voy a mostrar cómo hacerlo. Simplemente le da, si uno va a algún video, le va a aparecer. ¿Qué tan mal vistos son los escotes aquí? Porque la verdad es. Le va a aparecer en esta parte suscribirse. Si ustedes quieren suscribirse a algún canal de alguna persona, le dan acá, suscribirse. Si quieren darle like acá, ahora le voy a dar like para que sea más uno más acá, ¿no?
¿Está? Ojo que esto, como son 3.500 y algo, no muestra realidad porque está detrás, entonces está redondeando. Acá ustedes pueden comentar lo que ustedes quieran y le dan acá en comentar y va a aparecer en la cola de comentarios de las otras personas. Simple, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean mi canal, por favor, le dan suscribirse, le dan like, para que yo cuando siga subiendo videos, cuanto más like haya, más videos voy subiendo, ¿no? Y al suscribirse, ustedes van a poder recibir nuevas noticias, fíjense cómo lo hago, clic. Y aquí me aparece suscrito. Acá me aparece una campanita para que ustedes puedan recibir las noticias, le dan clic, aquí se recibirán todas las noticias. Recibirá las noticias destacadas, pero si esto está en timbre, todas las notificaciones las recibirá. Eso sería todo mi video, entonces suscríbanse y denle like a mi página. Muchas gracias.